Hello, hello, good evening, everyone. Good evening and welcome. So here we are, and it's great to have you guys here, ready to get started on our um our first lesson for this module. It is a pleasure to finally meet you. Um, sorry that I didn't introduce myself earlier on the um, WhatsApp group. I will do that. I will send a text message in a little bit as we finish the class. And um, yeah, well. It is nice to be back. It is nice to be here with you. We are going to get to know one another in a little bit, but before anything, I just wanted to share I' um, like the idea of how this is gonna work for tonight. So tonight we're basically going to be introducing ourselves and then uh, we're going to start talking a little bit about the lesson, which in this occasion is going to be about months and dates. Which is, of course, something very important in the US or basically in all languages, not only in English or only in, in a specific country, but knowing how to say a month or a date is, of course, going to be crucial for you when you're communicating. Now, talking about communication, uh, I wanted to also mention the fact that, um, well, I think that you already know that languages are, you know, the means that we use to communicate with one another, the way in which we talk with one another, and uh, that is why I hope that we can create a nice community here, so that we can uh, be comfortable with uh, the practice and also be good at the time when we, you know, have the chance to to talk with each other. Muy bien. No va a ser todo solamente en, en inglés, ya vi las caras de algunos, ¿verdad? Que estaban ahí como, ¿qué, ¿Qué está diciendo? Sí, eh, solamente es una prueba, es básicamente parte de lo que vamos a estar trabajando. Y pues bienvenidos, sí, bienvenidos al, al curso. Eh, vamos a ir, claro, poco a poco aprendiendo. Yo sé que probablemente ahorita que escucharon que estaba diciendo todo en inglés, ¿verdad? Dijeron, ¿qué dice? Entonces, y espero no les haya dado dolor de cabeza con tres minutos o dos minutos, pero es parte de lo que podemos lograr. Sí, así que bienvenidos, espero que todos estén muy bien. Esta noche vamos a estar trabajando mayormente, pues en presentarnos, ¿verdad? Y lo que les decía hace un momento, lo último que estaba mencionando, era eh, básicamente, o sea, el hecho de que los idiomas o el inglés, al igual que todos los demás idiomas, son... Eh, los medios que utilizamos de forma personal para poder comunicarnos verdad entonces a mí por eso me gusta que tratemos yo sé que a veces es complicado pero que tratemos al menos de generar confianza si ¿sí? generar un ambiente en el cual ustedes sientan la confianza de poder practicar verdad de poder eh, participar en las clases y no sentir como si alguien va a juzgarlos porque siento que ese es uno de los mayores problemas que tenemos a la hora de enfrentarnos a cursos de idiomas o sea, que sentimos ese peso, como de que, que si me equivoco, ¿qué va a pasar? Pues yo me equivoco cada rato. O sea, si se fijaron en mientras estaba hablando, a veces yo hacía pausa, ¿verdad? Y es porque a veces hay palabras que a uno se le, se le van. Entonces, eso es algo súper normal. Nadie eh, va a poder aprender algo de la noche a la mañana. Entonces, es parte del proceso, ¿verdad? Poco a poco vamos a ir trabajando. Entonces, les pido eh, básicamente desde ya. Eso, de que tratemos o que vamos a tratar de hacer la clase lo más participativa, participativa posible, si bien, ¿verdad? Estoy en español me equivoco. Este, para poder, ¿verdad? Ir desarrollando las habilidades. ¿Por qué? Porque si tuviésemos una clase en la que solo venimos y ustedes están toda la hora escuchándome a mí hablar así como estaba hablando, ustedes van a terminar el curso y no van a entender ni papas. Sí, o sea, vamos a terminar y vamos a quedarnos como ¿Qué dijo? O sea, por ahí escuché un hello, creo, que dijo hello y después dijo como tú. No sé si se refería a también o ¿no? al número dos. Entonces no es la idea, ¿verdad? La idea es acompañarles a ustedes en el trabajo de la plataforma y poder explicar, aclarar cualquier duda. Y eso, de hecho, lo vamos a hablar en un momento, ahorita que les mencione algunos de los puntos a tomar en cuenta para el desarrollo de las clases. Sí, de hecho, vamos a pasar a eso mejor de una vez. A ver. Eh, son... Cosas regulares, ¿verdad? Siempre el primer día de clases, o sea, ustedes vienen de particular, ya me fijé que no trajeron el uniforme, así que vamos a empezar a hablar acerca de las reglas de la clase, ¿sí? No saquen todavía los las cosas para decorar el pupitre, no se apuren. Muy bien, so the first thing, uh, full names on the platform. Esto, pues, se refiere, ¿verdad? A sus nombres completos, ustedes aquí lo pueden ver, porque va a ser complicado si en algún momento ustedes ingresan y yo estoy por aquí diciendo, um, no sé. Eh, qué sé yo, mariposa traicionera, eh, participe en esa actividad. O sea, y ustedes, pues es el nombre que se han colocado, va a ser difícil. En cambio, si yo en algún momento ya quiero que participe alguno de ustedes y llamo, por ejemplo, a Susana Rodríguez, o sea, Susana sabe que es a ella, ¿verdad? Digo, Claudia Rodríguez o Elizabeth Sánchez. Entonces, es por eso, por lo que es muy importante que tengamos los nombres, ¿verdad?, disponibles para poder. Pues participar. Luego, la otra cosa importante es la cámara. Si you guys have your camera on during the whole session, eso nos va a ayudar bastante, el hecho de que tengan la cámara encendida en toda la sesión en diferentes cosas. Una, eh, por ejemplo, será para aquellas personas que tienen, ¿verdad?, el beneficio de que tienen una beca. INSAFOR, pues regularmente ingresa al hacer revisión en las grabaciones que quedan siempre en YouTube, a ver o sea si las personas están verdad presentes en realidad porque algunos eh, a raíz de eso pues se ven revocados de ese beneficio entonces en ese, en ese punto les va a ayudar por otro lado a mí siempre me gusta poder ver eh, con quién estoy interactuando hasta cierto punto y por otro lado está el hecho de que todos los idiomas ustedes pues me imagino que la mayoría tienen ya al menos dos Dos cursos, ¿verdad? De acá. Algunos quizá vengan nuevos, no sé. Pero eh, ustedes se van a dar cuenta de que, o sea, todos los cursos que vamos a, vamos a ir tomando van a ir teniendo una dificultad más grande. Ahora, con el tiempo que va pasando, tal vez también ustedes ya están empezando a sentir un poco más de comodidad con algunas cosas. Por ejemplo, si antes a ustedes les costaba decir hello, how are you? Ahora es como que... Tal vez se les hace más sencillo, ¿verdad? Ya les sale más fácil. Antes era Hello, how are you? Entonces, y nos costaba. Pero luego se van acostumbrando a decir Hello, how are you? Y para eso, al igual que las personas que practican un deporte, ¿sí? Ustedes necesitan trabajar los músculos. O sea, neces necesitan trabajar todo el aparato fonador, todo lo que está, ¿verdad?, involucrado con la producción de sonidos. Así que, eh esa es la parte que a mí me importa ver más que todo cuando estemos verdad en, en prácticas principalmente porque ustedes eh, van a notar y espero que lo noten con el tiempo tal vez no hoy tal vez no el siguiente mes tal vez no el siguiente sino que quizá en un año verdad mientras ustedes vayan practicando el idioma van a empezar a notar que su boca se mueve diferente incluso algunas personas cuando ya ustedes les digan hi how are you my friend tal vez no les entiendan tal vez sea con su tía o qué sé yo pueda que les digan que su voz suena distinto. Y eso es algo normal. ¿sí? O sea, el hecho de que alguien les diga que su, su tono de voz es diferente a cuando hablan en español, cuando están hablando en inglés, es normal. Porque estamos moviendo la boca de forma diferente, estamos produciendo sonidos que son distintos. Entonces, también los músculos involucrados en este proceso van a tener que realizar ese esfuerzo extra. ¿verdad? Van a tener que estar ahí, eh, pues, moviéndose de formas en las cuales no están acostumbradas. A veces lo que pasa, y algo que hacemos algunos, porque creo que no todos los profes, es el exagerar o ayudarles a ustedes por algún, en algún momento a exagerar los movimientos. Si ustedes dicen hello y no dicen bien el hello, sí eh, puedo yo hacer esto, ¿verdad? Es decir, diga hello, ¿sí? O sea, como envíe los labios hacia el frente, porque eso ayuda a que el, el sonido de la L suene mejor, ¿verdad? Hello, hello. Entonces, eh para poder captar esos movimientos, esos pequeños detalles, es que a mí me gusta tener la cámara, porque así yo puedo ver en dónde puede estar, verdad, el error. Eso es muy importante para una parte de los idiomas que se llama la fonética, o sea, que es verdad la, la producción de sonidos para poder pronunciar de forma correcta, eh, pues los sonidos que son parte de un idioma. Así que por eso es bien importante lo de la cámara. Vamos a seguir. Then uh, minimize the ambient sound as much as possible. Esto de minimizar el sonido ambiente se refiere principalmente a ocasiones en las cuales ustedes estén en un contexto en el cual haya música alrededor. Sí, si ustedes están, por ejemplo, en su casa o el vecino, ¿verdad? Está teniendo una fiesta y se escucha la música a todo volumen. Eh, es preferible que me dejen saber que no pueden participar. Porque si en algún dado caso ustedes... Por accidente dejan su micrófono encendido y eso llega a grabarse en parte de lo que sería la grabación que va a YouTube. Eso nos puede afectar más adelante, pues a todos en corporativo, eh, porque pues el canal puede ser castigado y eso, verdad, es bastante, bastante delicado. Así que siempre que ustedes tengan música, o sea, tanto ustedes ahí cerca como sus vecinos o su familia, es mejor. Eh, esperar, ¿verdad? Y decir, ahorita no puedo participar porque pues hay música alrededor. Así que por eso más que todo. De ahí, o sea, si ustedes tienen niños o mascotas que hagan ruido, no hay problema. Eso tampoco es que voy a decirle encierren a los niños, no, tampoco. Ahora, la siguiente, participación activa. Esto de la participación activa debe, va a depender en gran parte eh, de ustedes. Yo trataré de darles todas las oportunidades que tenga para que ustedes participen. Si ustedes no lo hacen, si ustedes en algún punto... Eh, tienen pena, es entendible, pero espero que cuando los llame, porque también los voy a llamar de vez en cuando, eh, traten de hacerlo, ¿verdad? Y no nos escondamos, no nos escudemos en que no, que, que ahorita no puedo, o cosas así. Si ustedes en algún caso están, qué sé yo, de camino a casa, están manejando, están en el trabajo todavía, porque a veces pasa, eso es entendible. Pero no vamos a estar de que todas las noches, en verdad, yo digo, ah, estoy en el trabajo, estoy en el trabajo, y nunca participo. Porque si no, o sea, la participación más que todo a lo que nos ayuda es a poder eh, pues detectar algunos detalles, ¿verdad? Que pueden haber en la producción más que todo, o sea, en lo que yo esté diciendo en inglés. Así que por eso es bien importante la participación. Por otro lado, si hay algún grupo, alguno, dos, tres compañeros a los cuales les cuesta participar, pues yo les voy a permitir eso, o sea, no es como que vamos a decir, ¿verdad?, los demás no que el profesor los mismos llaman ¿no? yo siempre voy a tratar de llamar a diferentes verdad pero si aquellos eh, están dispuestos a participar de forma voluntaria pues yo es lo primero la primera opción que voy a tener será siempre esa el llamarles de forma voluntaria o sea que ustedes quieran participar así que ese es un consejo verdad que siempre les voy a dar traten de participar lo más que puedan Then, bring all your doubts to the, to the class esto de traer las dudas Principalmente aquí me refiero no solo a las dudas que tengan que ver con la plataforma. Ustedes saben, ¿verdad? Que estas clases se rigen, o si no lo saben, pues les digo, esas clases se rigen principalmente por un formato, una plataforma de trabajo en la cual ustedes van desarrollando actividades, ven videos, ahí están los temas y todo, y así van desarrollando actividades basadas pues en esa información. Pero las dudas que yo menciono acá van más que todo dadas hacia el... Diario vivir, o sea, yo sé que cada uno de ustedes tiene, pues, su rutina, tiene sus sus cosas que lo entretienen, hacen diferentes cosas durante el día, y pues en nuestro país ya es una realidad que nos enfrentamos casi que todos los días con algo que tiene que ver con el inglés, o sea, ya estamos bastante transculturizados en ese sentido, y a veces, pues a mí me pasaba bastante cuando yo estaba en la U, yo tenía dudas, ¿verdad? Y yo veía como, ¿y qué es eso? O sea... ¿Qué es eso del carwash? Sí, porque pues en aquel entonces todavía estaban empezando apenas, ¿verdad? Los carwash. Yo oye, ¿qué es eso del carwash? Y, o sea, o qué sé yo, ¿qué es eso del photoshoot? Sí, que en muchos lugares a veces aparece. Y así, o sea, nombres de lugares y todo. ¿Qué es eso del easy buy? Yo, yo me acuerdo que yo decía, ah, el easy buy. Sí, pero no sabía qué significaba easy buy. O si no, pelles Y lo mismo, yo no sabía qué era. Yo iba a payless, y buscaba zapatos en peles, pero no sabía qué significaba peles. Así que, ese tipo de dudas son las dudas a las que yo me refiero. Cosas que ustedes encuentren, una frase, una palabra, un nombre, que en algún momento vean, al principio de la clase ustedes van a tener la chance, ¿verdad?, de poder preguntar a qué se refiere esto, cómo se usa esto, porque básicamente esa es mi función, tratar de ayudarles a ustedes a que puedan comprender de mejor manera el idioma. Claro, a veces habrá cosas que no conozca, entonces, y si no conozco algo, mejor les voy a decir, fíjense que yo eso no sé qué es, pero lo vamos a buscar, ¿sí? De hecho, eso incluso puede significar dinero para ustedes, pero eso les voy a contar más adelante porque si no ahorita se me van a emocionar, pero puede significar dinero para ustedes el hecho de que tengan una duda que yo no conozca, o algo que yo no sepa. Bueno, por otro lado, practica tanto con, uh, practice as much as possible during your days, o so practica tanto como puedas en tus días, eh, esto es algo difícil, es, es difícil quizás lo que les estoy pidiendo, lo que les estoy indicando de tratar de practicar tanto como puedan, porque eh, ustedes me pueden decir, pero profe en mi casa, o sea, yo tengo a mi abuela, tengo a mi sobrina y tengo a mi, a mi hija y pues a mi esposo, ¿verdad? Y ninguno de ellos habla inglés o a mi esposa. Entonces, y ninguno de ellos habla inglés, ¿y cómo le hago para practicar? Existen diferentes formas. Eh, una que yo siempre utilizo y que lo sigo haciendo hasta hoy y que creo que quizás sea de lo más práctico porque de esa forma ustedes no necesitan a nadie, es el practicar acá. ¿Sí? Aquí tienen ustedes un lugar seguro. O sea, ustedes pueden practicar, tal vez no tener conversaciones porque si no después la gente va a decir, "Ah, está loco." O sea, y eso es más complicado, ¿verdad? Eso yo lo hago a veces, a veces hago monólogos cuando sé que estoy solo, entonces para poder practicar más todavía, ¿verdad? pues trato de hablar de acerca o pues, utilizar palabras que tal vez no utilizo todo el tiempo y pues así tener la verdad frescas ahí en la mente. Eh, quizás a veces elijo algún tema que sea extraño y pues trato de hablar como si estuviese haciendo una presentación acerca de ese tema. Pero eso no es quizás lo que lo más apropiado para ustedes, sino tal vez empezar con algo básico, con vocabulario. sí O sea, ustedes pueden ver en su cocina, por, por decir algo, entran en a la cocina. Y ven todas las cosas que están ahí. ¿Qué de esto sé yo cómo se dice en inglés? Sí, o sea, y se pueden preguntar a sí mismos, ¿verdad? ¿Qué de lo que está aquí yo sé cómo se dice en inglés? Entonces si ustedes empiezan a identificar a la cacerola. ¿Cómo se dice cacerola? ¿O el sartén? ¿Cómo se dice? Pan, ok, pan. Entonces, ¿y cómo se dice el pan? Ah, bread, ok. Entonces, pan es, es el sartén y bread es el pan. Muy bien. ¿Y cómo se dice, pues, la, la estufa, verdad? Ah, stove. Y así, ¿cómo se dice horno? Es oven. Y así vamos a ir, ¿verdad? ¿Y por qué el microondas o cómo se dice? Microwave. ¿Y cómo se dice la, la licuadora? Blender. Entonces, y ustedes cada vez que entren en la cocina, traten de tomar al menos tres, cuatro cositas que ustedes ven. Sí, tres, cuatro cosas en un día y tra después traten de repetirlas, ¿verdad? En su mente. O sea, en lugar de decir... Ahora voy a sacar la, la, la lavadora... Perdón, voy a sacar la licuadora... Digan, ahora voy a sacar la blender... Sí, tal vez ahorita yo no sé cómo decir... Ahora voy a sacar... O sea, tal vez en este momento yo no sé cómo se dice eso... Pero más adelante lo voy a aprender, ¿verdad? Entonces yo voy a decir, ahora voy a sacar la blender... Sí, aunque ya sí lo saben... Pueden decir, ¿verdad? Oh, now I'll get out the blender, ¿sí? Oh, now I'll get the blender... Entonces... Eh, ese sería un consejo que pues espero que tomen en cuenta... Porque es algo que, créanme, ayuda muchísimo. Sí. Cuando yo estaba estudiando todavía inglés, eh, me acuerdo bastante que, o sea, yo hacía eso. Yo a veces andaba, estaba barriendo el patio en mi casa y me acuerdo de una cosa, de veces, o sea, toda la vida me voy a acordar de, de cómo me, me pasó, que eran los indicadores. O sea, para decir esto, eso, eh, estos y esos, o estos y, y, y aquellos, o como sea, ¿verdad? Entonces, esos indicadores en inglés son cuatro: es el this sí that these and those entonces eh, a mí se me olvidaba siempre cómo cómo se usaba y yo estaba barriendo y cuando andaba barriendo tenía ahí verdad la, la, el rake en la mano entonces yo dije ah these sí porque aquí lo tengo that a la hoja es una that entonces um, these serían cosas que tengo recogidas ahí tenía un montón de hojas entonces serían these y those eran hojas que estaban lejos y así se me quedó cómo se utilizaban los indicadores. Entonces, les digo, es algo que funciona y que les les puede servir bastante. Bueno, la siguiente: uh, You will have to complete the platform with at least 80% of success. Esto es algo también conocido. Eh, espero, si alguien es nuevo, pues que me deje saber, así para poder hacer una explicación, ¿verdad?, de cómo funciona la plataforma. Si no tengo a nadie nuevo, pues supongo que ustedes ya conocen, ¿verdad?, acerca del funcionamiento de la misma. Y cómo van a desarrollar las actividades. Pero importante recalcar que pues necesitamos aprobar con al menos un 80% de éxito para poder ser capaces de avanzar al siguiente módulo. Then, um, all the activities, you guys can uh, take them whenever you want. O sea, las actividades pueden ser desarrolladas o realizadas cuando gusten. Esto se refiere a algo importante también que tiene que ver conmigo. Y es que eh, a mí no me gusta apurar la clase. A veces. Ya he tenido alguno que otro reclamo de parte de los participantes, pero yo trato de siempre el primer día dejarles claro esto: que yo no voy necesariamente al mismo ritmo que va el calendario de corporativo. Sí, yo trato siempre de irles explicando a ustedes lo más que puedo las cosas para que quede claro eh, lo que vamos a estar aprendiendo. Y eso a veces me genera que yo no esté al, al mismo tiempo que ellos. Tal vez a veces ellos están ya solicitando que ustedes hayan terminado la sección 2. Y pueda que yo esté finalizando la sección 1 nada más, ¿sí? Con los temas. Entonces, por eso les digo, ustedes pueden trabajar en avanzada sin ningún problema, no es como que vamos a esperar, ¿verdad? Y a decir, no, es que el profe no ha llegado ahí. No, ustedes trabajen adelante, no hay problema. Ahora, si tienen alguna duda de lo que tienen que trabajar porque no hemos llegado a ese tema, pues aquí estoy, sí, para ayudarles, ¿ok? No es como que les voy a decir, no, no hemos llegado ahí, no, no le puedo ayudar. No, no hay problema. Porque yo sé que ustedes tienen también que respetar el horario o las fechas que ellos les, eh, les facilitan, ¿verdad? Entonces, es algo que espero que logremos entendimiento en ese sentido, porque yo lo hago, o sea, el hecho de que tal vez a veces las clases van un poco atrás es más que todo para poder explicar todo de mejor forma. Y no solo pasar y decirles, ah, esto es, esto es, esto es vamos a la siguiente, esto es, esto, es, esto es, vamos a la siguiente. O sea, porque así de esa forma, pues, nos quedamos en blanco, mejor ni hacemos nada, ¿verdad? Mejor nos dormimos temprano. Entonces, eh, para eso. Then, breakout rooms. Con ustedes creo que los breakout rooms van a ser un tema bastante eh, continuo. Creo que vamos a tener breakout rooms a menudo porque aquí hay eh, alguna que otra conversación en este módulo. Entonces, significa que necesito que se acuerden de esto. Cuando tengamos breakout rooms o los grupos pequeños para práctica, son para practicar, sí. Yo sé que a veces pueden haber temas interesantes. Yo sé que, por ejemplo, si tengo un par de Um, de hombres en el grupo, pueda que quieran decir, ¿verdad? Hey, viste el partido del Borussia, vos qué regada, va? y así. O sea, yo también quisiera ser parte de la conversación, no voy a decir que no. Pero en este momento, en esta hora, tenemos que aprovechar de participar o practicar lo más que podamos. Ahora, ¿cuál es el único detalle? Que en muchas ocasiones ha pasado ya que tengo grupos, eh, pues yo estoy monitoreando todos los grupos que puedo, ¿verdad? En los break rooms. A veces hay grupos que no han terminado de practicar la conversación o lo que sea que estamos practicando. Y hay otros grupos que quizás son más pequeños, algunas personas no se unen y entonces el grupo queda más chiquito. Lo practican rápido, ¿sí? Entonces lo practican, pero ahí lo dejan. Y eso espero que con ustedes no pase. Cuando tengamos prácticas así en Breakout Rooms, traten de seguirle dando. Porque, o sea, si, mientras más ustedes practiquen, mejor es. Si sí, más veces repiten, más se va quedando la palabra grabada, más voy entendiendo yo la frase que estoy utilizando. Entonces, por favor, no hagan eso de que estamos en el breaker room y ya estamos todos callados. No, es que ya participamos todos, profe. Entonces, y en los, o sea, me gusta a mí cuando entro a breaker rooms que ya estuve hace un momento ahí, ¿verdad? Y vi que estaba participando X persona. Me voy a los otros breaker rooms que tengo, entonces, y voy viendo que están participando. A veces algunos están teniendo problemas con que no pueden compartir la pantalla o algo así y luego regreso a ese, y está participando otra vez esa X persona, eso me gusta verlo, pero que ustedes se queden ahí en silencio es como que, no, ya estuvo entonces yo digo, ah, bueno, entonces significa que ya se la sabe súper, o sea, ya um, o sea, ya no no quiere saber más, ¿verdad? ya, ya está perfecto como, como se puede la, la conversación, así que eso espero que no pase eh, luego eh, pues la puntualidad, principalmente por una actividad que vamos a iniciar a partir de mañana sí eso no lo hago hoy porque pues si no pasa toda la hora solo en eso eh, y es el hecho de que a mí me gusta hacerles preguntas a ustedes porque así también practican al principio sí preguntas sencillas no vamos a estar hablando acerca de cosas tan complicadas verdad preguntas mayormente acerca de preferencias o acerca de cosas básicas eh, si me los llego a encontrar más adelante en grupos más avanzados ahí sí verdad ya van a ser preguntas tal vez un poco más complejas pero más que todo por eso es que les solicito lo de la puntualidad Porque así, o sea, tenemos la chance, de ¿verdad?, de ser parte de esa actividad, pues, con mayor eh, regularidad también. Okay, so, that's it. Those are the rules. Esas son las reglas. Now, we're going to move on into introductions. So, for introductions, it's very simple. We're only going to be stating our name. Then, we're going to say our age, how old we are. And then, we're going to say where we live, work, or study, in the case that you guys are still studying. So, you can mention that and then um, your favorite word in english so think about that think about what is your favorite word in english um, i always give a different one because well i'm always finding uh, words you know that i find interesting so moving on i am going to be the example i'm going to introduce myself first and here i go hi my name is oscar segovia i am 26 years old I live in San Miguel, work in Inglés Corporativo, and study uh, the IrcA. I am currently studying, but that's something apart. My favorite word in English is um business. Yeah, I like the word business. So yes, that is my favorite word right now. All right. So who would like to do the introduction now? A quién le gustaría presentarse ahora? A quién le gustaría ser el primero en presentarse? Okay, Claudia. Okay. Escucha? Yes, yes, yes. Confirm. Okay. Hi, my name is Claudia Rodriguez. I'm 52 years old. I live in Sayapango. I work in tech and my favorite word in English is sketchup. Okay. Very good. Nice. Very nice. Thank you very much. Nice, to meet, nice to meet you. Nice Thanks. to meet you too. Okay, Rafael. Hi, my name is Rafael Anaya. I am 38 years old. I live in Soyapango. I work in Web Help, the Conan mm -hmm. Center. I'm, I'm not studying. My favorite word in English is always. Very good. Great. I like your pronunciation, Rafael. And welcome to the class. Thank you. Okay, you're very welcome. All right. Anyone else? Alguien más que quiera hacerlo de forma voluntaria? Joe. Uh, okay, Blanca. Hi, my name Hi. is Blanca. I am thirty-six years old. Uh, I live in San Salvador and, and the work uh, in the Cámara de Comercio, Industria, mm -hmm. um, and my favorite word in English is um, uh, inspiration. Inspiration, very good. Nice. That sounds great. Okay. Welcome. Welcome to the to the class, Blanca. All right. Anyone else? Alguien más que le gustaría presentarse de forma voluntaria? O empiezo entonces. Oh wait. Yeah. Aquí tengo alguien. Okay. Um, Diego. Yeah. Hi. My name is Diego Valdez. Um, I am twenty-seven years oh. old i live in san salvador and i work in bitworks SSB and study in utec. my favorite phrase in english is you can do it. all right. very good. that is nice. you you went for a phrase. okay, so you said you study in utec and claudia said she worked in utec, right? all right. very good. uh rebecca, how about you? Fine, and you? I'm um, um, doing great. Thank you. <laughs> um, hi, my name is Rebecca Flores. I am 30 years old. I live in San Salvador and I work in Palladium Group. Um, my favorite word in English is money. Money. Okay. <laughs> so that will be my favorite word and thing in English. Very nice. <laughs> very, very good. Okay. Um. How about Claudia? Hi, my name is Claudia Delgado. I am 30 years old. I live in San Salvador. I work in Palladium. And uh, my favorite word in English is bakery. Bakery. All right. Very good. Bakery. That's a word that not many people know the meaning of. Like a lot of people know um, or like, you know, bread and things, but they don't know what a bakery is. So, very good. Um I just I was wondering, and sorry. Um do you know what pastry is, Claudia? Repeat, please. Pastry. 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 I'm going to send it on the chat. Pastry. Okay. Where is pastry? Pastry. Yeah um So that is the question. What is pastry? What does it mean? Well, pastry is something that they make uh very often in bakeries. And uh, oh. al igual que bakery is una palabra que pocos conocen, eh, o sea, como para qué se usa al 100%. Pastry mm -hmm. is the word that we use to talk about pan dulce. Sí. Okay. Many oh. people say sweet bread, y esa es una traducción directa. Decir sweet bread es básicamente traducirlo como si yo dijese Um, no sé, mm, carro rojo, car red, sí, si yo dijera car red, ¿verdad? Para decir carro rojo es, es diferente, porque la gramática es diferente, sería red car. Entonces, el decir sweet bread puede ser entendido, puede ser que alguien les entienda, pero la mejor forma de decirlo es pastry. Ahora, pastry in, 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 eh, engloba. Muchas cosas porque tiene que ver con el pan dulce y también, pues con los pósteres, verdad? Ya con pasteles y todo eso, básicamente todo lo que se haga en una pastelería que pueda ser dulce. So, ya yeah, pastry. Okay. a new word there, uh, Elizabeth. Sorry, I kept Hello. you waiting. Hello there. Hello everyone. My, uh, my name is Elizabeth Sanchez. I am 30, uh, 34 years old. I live in Salvador. I work in, uh, well, my favorite word in English is uh, music. Music. All right. Very good. Very, very good. Already, anyone else who would like to introduce themselves as volunteering? Bueno, empiezo a llamar entonces. Muy bien. Uh, let's see. Oh, wait. I have someone else. Albert. Okay. Albert. Hello. Good night, everyone. Nice. My name is Albert. I have three eight years old. I live in Morro Grande. I work in Hotel de Camerón el Salvador. My favorite word in English is please and thank you. All right, please and thank you. Magic words. Y ahí están ya los descuentos. Presten atención, Albert. Sí, anótenselo no, ahí. Okay, just kidding. Um, uh, let's see. How about Imelda? Can we get to hear from you, Imelda? Uh, good evening, teacher. Hi, my name is Imelda. Oh, wait, uh, put the microphone en and mute. There we go. Uh, my name is uh, Imelda Pineda. I am 35 years year old. Mm -hmm. I live in San, Vic San Vicente. My favorite word in English is uh, Thank you. Thank you. All right. Very good. Nice, nice, nice. Um okay, let's see, Flor. Let's hear from you. Y Flor dijo, "No pensé que fuera tan rápido." <laughs> <laughs> Hi. Hello there. My, na my name is Flor Ramos. I I am uh, forty-eight year old. I live soyapan Soyapango. Uh, I work lawyer. Okay. My fiber work in English is um, beautiful. All right, very good. Uh, thank you, many Thank you for letting me know. Okay, so beautiful, one of the most complicated words to know how or to learn how to spell. I remember, and I think I still have problems spelling beautiful because sometimes it can be tricky. So nice, very nice. Okay, um moving on. Let's get to here. maybe from Atenas. That is an interesting name. Hi, teacher. My Hello. name is Athena. I am very five years old. I live in San Salvador, and I work a group of homies. And my favorite word in English is reason. Reason. All right. Very good. That is a nice word. And also the song that has that name is also a very good song. So, very good. Sorry, what were you going to say, Atenas? Tomo el nombre de la canción. Yes. Yeah. Oh, okay. Very good. Very good. Uh, Let's see if we can hear from Susana. How about you, Susana Rodríguez? Hi, my name is Susana Rodríguez. I am 26 years old. I like in Son Sonate. I work at the Cameron Hotel. Um, my favorite word is in English is business. <laughs> the same as me. All right, very good. Uh, great. So yeah, I like the word business because it's a tricky one, you know. It has the two S's and people sometimes get confused on where to place them. So, yeah, very good. Nice. Uh how about Oh, por cierto, ahí están otros descuentos. Uh Mercedes, how about you? Hi. Hi. My name is Elena Hernandez. I am 22 years old. I live in San Salvador, and I work in electro mercantile, and I study at the University of El Salvador. Okay. And my favorite word in English is none. Sorry, none. You don't have one. No. Oh, okay. That's fine. You know, we always can uh find you one in the process. So very good, nice. Good to know. Um, how about Jonathan? Jonathan Menhiver. Hi. Um my name is Jonathan Menhiver. I am 29 years old. I live in Salvador, San Salvador. we in customer service in Claro. Um, okay. my favorite favorite word in English is peace. Peace. Oh, okay, yeah. great. But peace in like in like peace like these or peace in like peace like a peace. oh peace like this. Okay, yeah, great. yeah. That's a complicated thing in phonetics. Eso es una cosa complicada, miren, de la fonética. Tenemos que asegurarnos a veces porque suenan lo mismo. <laughs> okay, you're right. Peace the pass or peace the um yeah, de another. de pieza. Si sí, pieza. Yeah. Okay. Yes. All right. Very good. Nice. And you. Nice. You're very welcome. Um. How about we get to hear from Luis Lopez? Hi, my name is Luis Lopez. I am thirty-five, a old. Mm -hmm. I live in Chalatenango. My favorite word in English is music. Music. All right. Very nice. Great. Great. great okay so uh, moving on i guess we can hear now from eduardo hi my name is eduardo andres i am 31 years old i live in san salvador i work in mer telecom my favorite word in english is sweet sweet all right great sweet very good very very good Okay, how about we hear from Anna Monroy? Hi, teacher. Hello. My name is Anna Lucia Monroy. I am 50 years old. I live in Cincinnati. I work in the Cameron Hotel. My favorite word in is business. Okay, great. Nice. Very good. <laughs> Thank you, thank you very much. Uh, let's see if we can hear from Maria Acevedo. Hello, teacher. Hello. My name is Maria Martinez Acevedo. I have 23 years old. I live in Santa Ana. I work. In Creative International. My favorite word in English is sunflowers. Sunflowers. Okay, great. Very good. That sounds like a nice uh, long word, you know, that someone would like. Very nice. How about we hear now from Oscar Gonzalez? Hi, teacher. Hello there. Hey. My name is Oscar Gonzalez. Uh, I live in Sonsonate. I work in the Cameron Hotel. And my favorite word in class is bless you. Bless you. All right. Very good. God bless you. That sounds great. Very good. Thank you very much. All right. How about now we hear from Maria Lima. Hi hello there my name is Mary I am 20, uh, 27 years old. I live in Santa Ana and my favorite word in English is forever Red No forever Oh forever sorry forever Oh okay I only oh. heard red I don't know how. All right great forever that sounds great. very good. thank you very much for um, for sharing. How about we hear from herson Steven? Hello, my Hello name there. is Steven Gonzalez. I, I am twenty five years old. I am living in Santa Ana, and I work in Web Health. My first word in English is blessed. Okay, great, very nice. Um, how about we hear from Abigail Ortiz? Hi, good evening. My name evening. is Abigail Ortiz. I am twenty five years old. I live in Santa Ana. I work in Aguascalientes. My favorite work in English is "God bless you." All right, very nice. Thank you, thank you very much for sharing. Okay, no sé si Rafael eh, si puedes participar o no, porque el mensaje que mandó dice, verdad, que por si contesta tarde. So I don't know if you can participate, Rafael. Rafael, Anaya. If not, it's okay. Sí, a los demás pues ya me dejaron saber ¿verdad? que están en el trabajo, así que uh, you guys are okay uh, unless, of course, if you want to participate I uh, will take it. If not, well, for the rest of you guys, thank you very much for sharing, thank you for being part of, Um, okay, that's okay Rafael, entiendo, no hay problema. Okay, so thank you very much for being here. Something that I wanted to say is that um, I am glad to see such a large class because um seeing classes like this, seeing these amount of people taking part into English lessons, uh makes me feel great because I feel like, you know, our country is coming out of difficult situations, difficult years in the past few years. And now we are growing. Like we're, you know, trying to get better into a better position and trying to learn more skills and trying to become better. And it makes me really, really glad to see you know all these people trying to learn a new language trying to do something that um well if i were you if i were only you know to take classes just because i wanted to learn i think i will not have the gut i will not have the dedication that most of you have so thank you for being here thank you for being part of these lessons and i know that uh you guys will do great and you will learn a lot and i will do my best of, of course To provide you guys with information, knowledge and advice when possible. So yeah, bueno, por si no entendieron, solo les decía, ¿verdad? Que antes que nada, antes de empezar, y eso es algo que pues también me gusta hacer al principio de las clases, es agradecerles por, por estar acá, o sea, agradecerles por el esfuerzo que significa para ustedes, ¿verdad? El estar aquí en lugar de, qué sé yo, a veces estar eh, con la familia y... Espero que no se me corren y me digan, no, hombre, si sí, tienes razón, mejor me voy con la familia, o con los niños, o con la mascota, o cualquier cosa así. O sea, en lugar de estar yéndonos a la cama temprano, estamos aquí. Entonces, y eso demuestra, ¿verdad? Que, o sea, estamos comprometidos, eh, algunos tal vez por obtener alguna clase de beneficio, lo cual no es problema, algunos quizá con el pensamiento de aprender y mejorar, ¿verdad? En el sentido de las habilidades que podemos tener pero cualquiera que sea su, su motivación eh, es algo importante o sea es algo bueno que están haciendo entonces agradecerles por eso y estoy seguro verdad de que van a lograr aprender y pues de mi parte como estoy comprometido con ustedes en tratar de enseñar lo más que pueda verdad en tratar de compartir siempre la información más apropiada hay una cosa que eh, no sé pueda que en algún caso tal vez caiga mal por ello pero Espero tener el permiso para corregirles cuando digan algo, porque pues creo que es parte del proceso, ¿verdad? Pero más que todo, cosas que siempre voy a estar ahí como encima, tratando de corregir, es cuando digamos eh, o utilicemos frases que tal vez ya no sean tan comunes. Esto lo digo basado en, pues que yo hace alrededor de cinco años. Tuve la experiencia, ¿verdad?, de tener un acercamiento directo con el inglés. Viví eh, la experiencia de una pasantía en Estados Unidos. Entonces, pues viví en una comunidad donde había solo personas estadounidenses casi, latinos eran muy pocos, quizás solo mis compañeros de trabajo, pero aparte de ahí nada. Eh, pues yo estuve trabajando en una escuela en Estados Unidos dando clases como asistente de, de, de maestro a niños de kinder. O sea, no fue cosa que, que tan grande, ¿verdad? Pero pues... Eh, Debido a eso logré aprender algunas frases, algunas cosas que quizás en los libros están de una forma, pero ya no se usan así, ¿verdad? Ya no es algo que necesariamente vamos a decir de esa manera. Entonces, a veces yo incluso de la misma información que tengo acá, yo les digo, esto era así, solía ser así, solía decirse de esa forma, pero ya hoy no se dice así. O sea, y de eso, y por eso es que les digo, mi compromiso es el tratar de ayudarles a que se puedan comunicar de forma... Regular, a que ustedes suenen como personas nativas del idioma, a que no suenen como, ¿verdad? Como si ustedes escuchan, yo sé que más de alguno ha de tener, qué sé yo, sobrinos, primos, tíos o lo que sea, que vienen de Estados Unidos o, y que han nacido allá y que dicen, oh, yo quiero ver de eso, quiero probarlo, porque suena muy rico. Entonces, y ustedes de inmediato saben, ah, este es gringo. Entonces, que ustedes no sean la contraparte de esto, ¿verdad? Que ustedes suenen naturales, que su, eh, la forma de hablar de ustedes suene como si, no sé, son de alguna parte de Estados Unidos. Y se los digo porque a mí me pasó, se lo juro que yo no me lo creía cuando me lo dijeron porque yo no me lo creía. Eh, estaba cortándome el pelo y platicando con la señora que me estaba cortando el pelo, ¿verdad? Entonces, y en eso, no sé cómo fue que llegamos a hablar acerca de dónde éramos o de dónde había llegado, yo creo que fue que me dijo ella y yo le dije, ¿verdad? Que, que yo era de El Salvador. Y ella se me quedó viendo, o sea, le dio vuelta a la silla de forma bien dramática. Y me dijo, ¿qué? Y yo le dije, sí, yo soy del Salvador. Entonces, y me dijo que tenía una amiga del Salvador y que no sé qué. Ah, pues y yo le pregunté que sí, porque la sorpresa. Y me dijo que, porque no sonaba como su amiga. O sea, que su amiga sonaba a que no era de Estados Unidos. En cambio, yo sonaba como si era de Florida. O sea, que mi acento es diferente. Sí, era diferente, pero que sonaba natural. Entonces, eh, yo me sentí bien con eso. Y me gustaría poder hacer, ¿verdad? Ayudarles a que ustedes puedan sentir eso en algún momento, en algún día, el sentirse conforme, ¿verdad? Con el esfuerzo que han hecho, porque pues aprender un idioma, cualquiera que sea, es un esfuerzo. Entonces, ese es mi objetivo. Es mi compromiso con ustedes, así que vamos a empezar ahora sí ya con el tema. Sé que queda poco tiempo, pero pues mañana y los siguientes días vamos a estar trabajando lo más que podamos. So, month and dates. Month and dates are important, as I said at the beginning. They are very similar, many of them are very similar to their counterparts in Spanish, so it's going to be easy. Sí, eso va a ser algo sencillo porque son muy similares a sus contrapartes en español. La mayoría. The only one that is completely different is this one over here. January. Sí, ese es el mes que casi a todo el mundo se le olvida. O sea, casi nadie se acuerda cómo se dice enero, más que todo cuando estamos empezando, porque, o sea, es como que muy, 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 muy diferente, ¿verdad? De cómo lo tenemos en español. Pero entonces, los meses acá están en, el, en orden. Tenemos January, February, March, April, May, June, July. August, September, October, November and December. Sí, una vez más, January, sí, January. No decimos January, sino que G January. January tenemos February. February. Um, una cosa importante es que la R en inglés es bastante suave, o sea, no vamos a decir February, sino que February, February, sí, muy suave, February. Luego tenemos march, march, april, april. Esta ahí no vamos a decir april, sino que suena más como si fuese una mezcla entre una E y una O. Sí, april, april. Uh, entonces, april, may, may también se puede utilizar como un verbo, pero eso es algo más, de más allá. Pero may. Tenemos june, sí, june. July, que yo siento que son los dos meses más sencillos, estos tres son los más sencillos, ¿verdad? De cómo pronunciar May, June, July. Sí, no vamos a decir May, sino que May. June, July. Luego, August, ¿sí? August. Eh, estas dos letras, la A y la U que están ahí juntas, básicamente suenan como una O, ¿sí? August, August. Uh, luego tenemos September, bastante sencillo, September. October, lo mismo. October, un poco fuerte la, a la hora de pronunciar esto porque tenemos dos letras que tienen en cuestión verdad de, del sonido son bastante fuertes también. October, October y luego November and December. Sí. Ahora me gustaría escuchar al menos a dos o tres de ustedes cómo los vamos a pronunciar. Así que dos o tres que sean voluntarios para poder pronunciar los meses ahorita. Okay, Claudia? Yeah. Blanca. Okay, uh, Claudia, Blanca, and Imelda. Very good. So, Claudia, you get started January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. All right, very good. Thank you. Um, uh, Blanca? January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. All right, very good. And email them uh, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. December All right Very good. Great, great, great. muy bien espero que los demás también estemos verdad practicando eso es una cosa también importante cuando estemos repitiendo así tratar de hacerlo nosotros porque de esa forma o sea yo voy escuchando y también tratando de practicar de la mejor forma posible ahora pasamos después de los meses claro vamos a seguir utilizando después en oraciones que vamos a formar y espero que se acuerden de cómo van a ir más que todo el caso de January pero bueno Pasando de los meses, pasamos ahora a las dates, ¿sí? Que son las fechas. En inglés se utilizarán los números ordinales, ¿sí? Eso es algo, ¿verdad? Que eh, en español intentamos hacer, porque lo intentamos, pero no lo hacemos de forma correcta. Eh, por lo general, yo he escuchado, bueno, yo lo, lo digo también, no digo que, que no, eh, que decimos primero y segundo de mes. Sí, decimos el primero de, de tal mes, primero de junio y segundo de junio. Muchas personas ya están perdiendo la costumbre de decir el segundo de junio, de hecho, o segundo de, del mes. Hoy ya más que todo se dice el 2, sí. Pero es algo que, o sea, honestamente yo no entiendo el por qué necesariamente lo hacemos así. O sea, porque es una, solamente empezamos, ¿verdad? Con los números ordinales, pero luego de ahí en adelante no, ya nos vamos a lo básico, ¿verdad? A, lo, a los cardinales, entonces, um, tenemos, lo, en inglés va a ser todas las fechas, sí, todas las fechas o los días que vamos a mencionar en un mes, que normalmente son 31, los vamos a decir con números ordinales. Entonces, estos, la parte compleja, más que todo viene hasta el 20, sí, al igual que con los números eh, cardinales, hasta el 20 en inglés es donde va a venir la parte que es un tanto complicada. Los prime ah, y la otra cosa, eh, si ustedes alguna vez le han prestado atención a esto, cuando tenemos fechas en inglés, tenemos también las dos letras finales de eh, la escritura de ese número, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes lo ven en el calendario, dice, ¿verdad? May first, ¿sí? Entonces aparece may, 1st. Esas dos letritas del st básicamente son eh, para indicar, ¿verdad? que este es un número ordinal, o sea, para que ustedes recuerden que lo van a pronunciar de esa forma, porque si no eh, también podría existir la posibilidad que ustedes vean May coma uno y se les olvide el hecho de que es un número ordinal y digan May one y eso en cuestión de las fechas o de cómo se usa en inglés ya no se va a entender, verdad? Ya no, ya no, ustedes no se van a estar dando a entender cuando digan o si en algún caso dicen May one. Sí, importante que recordemos eso. Luego, también, bueno, cuando nosotros escribimos fechas, recordar que son los primeros tres, sí, los primeros tres principalmente de cada decena, a, dejando de lado la decena, ¿verdad? De, del 10, pero los primeros tres de cada decena en estos números que van a ser diferentes de los demás. Si ustedes se fijan aquí, después del 20, ¿verdad? Tenemos el 21st. Entonces, como es 21st, no le voy a poner TH, sino que st porque esas son las últimas dos letras de la escritura del número first que es el primero verdad entonces twenty first um, pero empezamos desde lo desde lo primero tenemos acá first sí el uno st es la representación de este en el calendario y siempre que nosotros escribamos una fecha luego tenemos second second two nd Sí, to and D, esa será la representación siempre que lo veamos en calendario y lo escribamos nosotros también. Third, third. Aquí vamos entonces con RD, 3RD. Esa será la forma en la que lo vamos a ver en calendario y cómo lo deberemos escribir nosotros cuando lo hagamos también. Then we have fourth, sí, fourth. Aquí ya empezamos con eh, lo más común, ¿verdad? Lo más regular. Y que se va a ver así hasta llegar al 20. Y esto es el TH, ¿sí? TH, este simplemente es el agregado para el sonido especial que se utiliza en los números ordinales. Entonces, eh, de ahí en más va a estar sencillo. Vamos a tener simplemente que agregar el TH. Y por eso es que la mayoría de fechas, o siempre que ustedes ven el calendario, ¿verdad? Se van a encontrar con que pues, es muy común que nos encontremos con el TH. Por ejemplo, ahorita estamos en el 29. Así que igual, ¿verdad? 29th. Esa es la forma en la que escribiríamos eh, la fecha de hoy, 29. Pero bueno, vemos acá: eh, Fourth, then we have Fifth, Fifth. Sí, importante que tratemos de pronunciar de forma correcta esto. Sí, fifth, Fifth. Es complejo, más que todo este número, es complejo, pero eh, tratemos de hacerlo de forma correcta, ¿verdad? Fifth, Fifth. Then tenemos. Uh sixth, sixth, see, sixth, then we have the seventh, seventh, eighth, eighth, ninth, ninth, tenth, tenth, eleventh, eleventh, twelfth, twelfth, thirteenth, thirteenth, fourteenth, fourteenth, fourteenth fifteenth, fifteenth. fifteenth 16th, 16 17th, 17th, 18th, 18th, 19th, 19th and 20th. 20th. Aquí existen dos formas. ustedes pueden decir 20th o pueden decir 20th. si sí, 20th. luego tenemos 21st. aquí si sí ya volvemos al principio, básicamente verdad. en cuanto al código de los primeros tres números,

Eh, esto eh, bueno lo decía sí, más bien esto del, del 20 depende de dónde sea la persona o el acento que esté utilizando ustedes van a escuchar que digan 20 o 20 sí o sea eso es algo verdad que también a veces nos llega a confundir si yo escucho que alguien diga 20 pues o sea puedo... es válido es válido ambas formas sí, de decir sí más que todo el detalle es que en la parte de Inglaterra o en Inglaterra, se dice 20, ¿sí? 21st, 22nd. Entonces, la forma oficial debería ser esa. La forma oficial debería ser utilizando la T, o sea, diciendo 20. Um, pero, pues, como nosotros nos regimos mayormente por el inglés que se utiliza en Estados Unidos y Canadá, eh, es más común que digamos 20, ¿sí? 20 porque pues ellos lo han modificado de esa forma. Hay muchas palabras, ¿verdad?, que básicamente han sido modificadas para eh, apegarse más al estilo de la, de la habla estadounidense, que es mucho más acelerada. Y de hecho, por eso también vamos a aprender o vamos a estar tratando de practicar más adelante una característica que tal vez sea un tanto avanzada para ustedes, pero yo sé que les va a servir, que se llama linking sounds, ¿sí? Eso es algo bien común del inglés estadounidense y a lo que se refiere a los linking sounds es a eso que muchos a veces hemos quizá conocido como una chachazón, ¿sí? Que decimos, ¿verdad? No, yo escucho inglés, pero yo solo escucho una sola chachazón, usted. Entonces, esos son los linking sounds. El caso de que, o sea, yo diga algo y no hago una pausa entre una palabra y la otra, ¿sí? Como por ejemplo, si yo digo to be back, o sea, ustedes escucharon una sola cosa, ¿verdad? I'm gonna be back. Y yo dije, I'm going to be back. En ese caso, tal vez no sea necesariamente solo el LinkedIn, sino que también está involucrado un poco de la jerga, ¿verdad? De cómo eh, se pueden acomodar las palabras para sonar como un poco más aceleradas. En cambio, si ustedes hablan con una persona, pues, de, de Inglaterra, también tienen sus formas raras de pronunciar porque es mucho más variado, de hecho, el, el, la pronunciación, pero puede ser que, lo, que digan las cosas un poco más lento, o sea, puede ser que digan las cosas como, I'm going to be back. ¿Sí? No van a decir el I'm going to be back. No es tan común que los, las personas en Inglaterra utilicen eso así. Así que por eso también ustedes pueda que se encuentren verdad con esa, esa diferencia. Ahora, para que sepan ya, para mañana, para, porque eso lo vamos a estar haciendo mañana, vamos a hacer la siguiente práctica. Yo les voy a decir en español cómo se dice esta fecha y luego ustedes van a tener que decírmela en inglés, ¿sí? O sea, yo le pregunto, por ejemplo, a alguien, ¿cómo se dice 26 de agosto? ¿Sí? Recordar entonces que en inglés viene primero el mes y luego, ¿verdad? La fecha específica. Así que mañana tendremos esa práctica. Yo les digo a ustedes, ¿verdad? ¿Cómo se dice el um, 8 de septiembre? Entonces vamos a, vamos a decir, oh, it's September 8. Sí, September 8. Como se dice, 27 de marzo, March 27, March 27. Entonces esa será la práctica que tengamos el día de mañana, porque ya para hoy básicamente se nos ha agotado el tiempo. Eh, eso era básicamente lo que vamos a trabajar este día. But on my side, I want to thank you guys very much for your attention and participation in this evening's class. I hope you guys had um, you know, a good time and also I expect that you enjoyed the rest of your night. Have an amazing evening and uh, see you tomorrow. So, bye-bye for now. Bye-bye. 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 Bye. Bye. You? bye. Wait. bye. Ah, dang it.